Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos Digitales con el Archivo General de la Nación. Les saluda con mucho gusto su servidor Samuel Guzmán, subdirector de difusión del Archivo General de la Nación. Y hoy estamos de fiesta, oigan, porque fíjense que por primera vez en la historia de este programa de Diálogos Digitales, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Archivo General de la Nación se estrena en este programa. Y lo hace pues por conducto de Miguel Ángel López, quien es subdirector de Preservación Digital. Buenas noches, Miguel. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, bien, Samuel, buenas noches, ¿tú cómo estás? Pues emocionado, emocionado, emocionado porque pues por su primera vez aquí y emocionados por el tema que vamos a abordar el día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre la digitalización de documentos históricos. Aprovechando la ocasión de que justamente el Archivo General de la Nación hace unos pocos meses publicó lo que podríamos llamar su manual de digitalización, que bueno, en términos estrictos lo hizo a través de un acuerdo normativo que tiene pues bueno criterios orientadores sobre buenas prácticas en materia de digitalización. Así que, pues bueno, esta plática esperemos que sea de mucho, mucho provecho para, sobre todo, pues quienes tienen la oportunidad de migrar a formato electrónico, pues los documentos históricos. Y pues para no hacer tanto aquí, pues preámbulo, me gustaría preguntarte, Miguel, sobre este manual. ¿Cuál es el tipo de público que nosotros esperáramos que se beneficie de lo que viene en este manual? Y mientras tú nos platicas, yo voy a ir compartiendo por aquí en pantalla algo del manual. Ok, muchas gracias, Samuel. Pues el manual originalmente se hizo para, o se elaboró para homologar los procesos de digitalización en el AGN. El AGN cuenta con un laboratorio de digitalización donde actualmente se están digitalizando algunos de los fondos del AGN y. Para homologar los procesos del laboratorio, pues se creó este manual, ¿no? Era un manual interno. Y bueno, en él pues se planteaba la digitalización de los fondos que tenemos aquí, ¿no? Y pues por lo tanto está más enfocado a documentos históricos, ¿no? No tanto una digitalización en archivo de trámite o concentración, sino más especializada en documentos históricos, ¿no? Sin embargo, pues también puede servir de referencia para archivos, ¿no? Para alguien que quiera digitalizar en archivo de trámite o concentración, en cualquier otra etapa del ciclo vital del documento. Órale, muy bien. Entonces, Entonces, pues el público meta principal de estos criterios de digitalización, pues son quienes manejan documentos históricos, archivo histórico, entonces pues que valga la pena ir acotando por ahí. Y en segundo, pues si nos puedes platicar sobre los objetivos y ya entrar un poquito más en materia sobre el contenido del manual de digitalización. Pues sí, mira, el objetivo general es obtener una reproducción digital controlada y orientada a la preservación digital de la memoria histórica. En este caso, la Ley General de Archivos habla del patrimonio documental de la nación y bueno, la AGN pues es custodio, ¿no? De este patrimonio documental de la nación, de documentos desde la época novohispana. Y básicamente lo que tratamos de hacer pues es contribuir a la preservación digitalizando documentos, digitalizando estos documentos que consideramos patrimonio documental de la nación, ¿no? Son bastantes los documentos que tenemos aquí, me parece que tenemos alrededor de 56 mil metros lineales. No tengo el dato exacto, pero me parece que es eso. Son muchísimos los documentos que tenemos. Hay todo, digo, principalmente son documentos novohispanos. Tienen muchas características estos documentos bueno,
más bien las características que tienen los documentos, pues hacen compleja su digitalización, ¿no? Por lo tanto, fue necesario hacer el manual. ¿Por qué? Porque muchos de estos documentos vienen encuadernados, las encuadernaciones también son muy antiguas, el papel del que están hechos los documentos es papel de la época, ¿no? De la época novohispana. Algunos tienen un gran deterioro, otros tienen problemas de que tienen invasión de hongos, tienen alguna situación de ese tipo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hacen que la digitalización de un documento histórico sea más compleja, ¿no? No es como digitalizar un documento de una manufactura reciente que digitalizar un documento histórico. Por lo tanto, pues sí, el objetivo, pues es este, ¿no? El de preservar, apoyar o contribuir a la preservación de los documentos patrimonio documental de la nación que están resguardados en el Archivo General de la Nación por medio de la digitalización. Ese sería uno de los objetivos que tenemos como parte de la digitalización y parte de lo que es el manual de digitalización. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, gracias. Justamente, bueno, ya estoy poniendo aquí de nueva cuenta en pantalla el contenido de este manual. A ver si nos puedes ir explicando un poquito ya a detalle cuál es su estructura y pues su contenido. Pues ya nos platicaste los objetivos, estamos checando aquí la introducción. Y entonces, pues bueno, lo primero que nos ayuda a resolver este manual pues es la selección del material para digitalizar. Porque a lo mejor pues uno podría pensar que todos los documentos que se resguardan en un acervo histórico son candidatos para ser digitalizados, pero pues aquí vamos a observar que justamente pues hay algunas condiciones mínimas que se deben de cumplir, ¿no, Miguel? Para pues que un documento histórico pueda pasar a un proceso de digitalización. Exacto. Sí, claro, pues siempre digo, como en todo, hay que definir el por qué y el para y qué, por qué y para qué, ¿no? Y cómo, ¿no? ¿Qué voy a digitalizar? ¿Qué fondo, ¿no? ¿O qué grupo documental voy a seleccionar para digitalizar? ¿Por qué? Porque tal vez quiero disminuir su manipulación, porque tal vez es un fondo o un grupo documental que tiene una consulta muy recurrente, entonces entonces tal vez me conviene más tenerlo digitalizado y dar un servicio más ágil. ¿Qué otra? Además de esto, pues a lo mejor mi documentación está en un estado físico muy deteriorado. Tal vez conviene hacerle una digitalización, obviamente con todos los cuidados y con un seguimiento por parte de un restaurador que permita la digitalización adecuada del documento para poder ya establecer una medida de conservación que me permita mantenerlo mucho más tiempo, ¿no? ¿Qué más debo considerar? Ya les comenté qué tanto lo consultan. Tengo una consulta muy grande sobre de un fondo, pues tal vez me conviene más ese fondo, ¿no? Pero además de no solo la consulta, ¿no? También el estado físico del documento o de los documentos, ¿no? De los expedientes para poder definir el qué voy a digitalizar. Una vez que ya definí qué grupo documental voy a digitalizar, también es importante preparar los documentos, ¿no? La parte de la preparación es muy importante. ¿Qué implica la preparación? En algunos casos, pues es desde el traslado de los documentos al área de digitalización, cuidar del traslado de los documentos, no maltratarlos durante el traslado. En el caso de documentos históricos, digo, hay de muchas épocas. Al menos en el que tenemos nosotros, pues son documentos que requieren un cuidado, ¿no? Tanto para su traslado, al área de digitalización, etcétera, ¿no? ¿Qué más necesito? También necesito analizar el estado físico de los documentos. Nosotros en el AGN, pues tenemos una guía
Para analizar el estado físico de los documentos, por medio de esta guía podemos definir si el documento se encuentra en condiciones para ser digitalizado o si requiere algún proceso previo, ¿no?, a su digitalización, ya sea de limpieza, fumigación o algún elemento que le dé fuerza, ¿no?, a las hojas, o si vamos a requerir de ciertos elementos para poder manipular las hojas, ¿no? Las hojas al momento de cambiar de una u otra, si vamos a requerir algún elemento, ¿no? Si vamos a requerir de algún otro elemento para poner el expediente, muchas veces vienen encuadernados, tenemos que ver toda esta parte, ¿no? Para saber cómo lo vamos a intervenir o cómo lo vamos a manipular al momento de digitalizar y qué escáner voy a utilizar, ¿no? Eso también me va a definir un poco el escáner, ¿no? Si voy a utilizar un escáner de cama plana, digo que no se recomienda obviamente para para archivos históricos o un escáner satelital. Si voy a utilizar un escáner de barrido, que son los que regularmente se utilizan más para archivos históricos. Entonces también eso me va a ayudar también a definir qué tipo de escáner, ¿no? Si lo voy a hacer con una cámara, qué tipo de iluminación voy a utilizar, si voy a utilizar una iluminación blanca, etc., ¿no? O a lo mejor incluso hasta con luz natural, que digo, ese es uno de los temas más complejos de la digitalización y en general creo que de la fotografía, pues la iluminación. Y es igual, más adelante lo vamos a ver un poco también. Entonces, pues sí, seleccionar implica eso, ¿no? El estado de conservación de los documentos, como lo dice el manual, documentos que vamos a considerar a largo plazo, documentos que han sido preparados previamente para el proceso. También algo muy importante que hay que considerar, digo que muchas veces no se toma en cuenta, y digo, muchos archivos históricos no tal vez no cuentan con documentos de esta índole. Pero muchas veces cuando se trata de archivos que tienen donaciones o tienen documentos que tal vez no tienen algún derecho de autor o depósito legal, pues ahí sí tendremos que considerar esta parte, ¿no? También es algo que hay que verificar, ¿no? O cuando incluso también cuando se llegan a hacer convenios, ¿no? Convenios con alguno entre instituciones, también hay que identificar muy bien esta parte, ¿no? Los derechos de autor, el derecho de uso, el depósito legal, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar esta parte cuando se llega a hacer convenio con alguna otra institución que quiera digitalizar, ¿no? También esa parte es bien importante. Muy bien, muy bien. Miguel, aquí en pantalla estamos viendo en el manual justamente un punto que a mí me gustaría resaltar, que ¿Cuál habla es? sobre los criterios de digitalización y menciona que se sugiere que todo proyecto de digitalización contenga algunos procesos ya previamente aplicados, como es el diagnóstico de conservación e intervención del soporte documental, la descripción documental y la foliación. Y yo aquí quiero destacar porque justamente mucho se ha señalado por parte del AGN y nuestro director general, el doctor Ruiz Abreu, ha sido muy insistente en este tema, que la digitalización deberá ser la cereza del pastel, deberá ser, digamos, pues como la coronación de los procesos técnicos, en el sentido de que es prioritario que para lograr una correcta administración y gestión de la digitalización, previamente el fondo documental que va a sufrir este trabajo ya haya pasado por los procesos de organización, de descripción, de conservación y finalmente, pues bueno, llegue el turno de la digitalización. Entonces, a mí me parece destacable, pero ¿qué pasa, Miguel, cuando entonces decidimos emprender un proyecto de digitalización cuando no hemos atravesado por estas partes, estos procesos técnicos archivísticos previos? Ok, mira, sí es un tema un poco complejo, ¿no? Porque, como dices, pues sí, la digitalización es la cereza del pastel. Sin embargo, todas estas condiciones que mencionas, digo, una muy importante, digo, de las más importantes es, en el caso de documentos históricos y en particular los que tenemos en el AGN, conocer el estado físico de los documentos, ¿no? Tener conocimiento sobre las condiciones
de manipulación adecuadas, ¿no? El tratarse de documentos, en el caso del archivo histórico, del Archivo General de la Nación, documentos no hispanos, pues sí requieren una manipulación muy específica, ¿no? Muy especializada. No los vamos a agarrar con las manos nada más, se tienen que agarrar con guantes. Tenemos que utilizar herramientas adecuadas, ¿no? Por otra parte, la descripción es un tema bien importante porque muchas veces, ¿qué pasa cuando no tenemos al menos un criterio de descripción, al menos a nivel expediente, ¿no? Pues pasa, y lo he visto en otros proyectos de digitalización, que se digitaliza a granel, ¿no? Imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, imagen 5, imagen 6, imagen 7 y 8 y así. Se van, cuando se dan cuenta ya tienen 5.000 imágenes. ¿Y qué pasa al momento de querer buscar o recuperar algo, ¿no? Que no sabemos si la imagen 500 corresponde al expediente, estoy inventando, al expediente 20, al expediente 30. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar una por una de las imágenes para poder encontrar la que queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos una descripción que nos permita recuperar el documento. A lo mejor no tenemos una descripción a nivel documento, no tenemos una descripción a nivel documento, pero a lo mejor sí tenemos una descripción a nivel expediente. El contar al menos con una descripción a nivel expediente me va a permitir al menos agrupar las imágenes por el expediente al que pertenecen. Eso ya nos permite darle un orden. Digo, y si tenemos un sistema como un repositorio digital, ahí se vuelve más complejo, ¿no? Digo, hay repositorios que permiten hacer la descripción posterior a la digitalización. Por ejemplo, hay un repositorio que se llama Atom, es del ICATOM. O sea, bueno, antes era de ICATOM, y él permite, pues en ese repositorio se permite cargar las imágenes y posterior a ello hacer la descripción sobre la imagen que ya está ahí, ¿no? Digo, obviamente para poder hacer esa descripción, pues al menos debemos tener una descripción, al menos a nivel expediente, ¿no? Digo, si no hay ni siquiera a nivel expediente, pues sí va a ser muy complejo, porque solamente vamos a tener una carpeta con una infinidad de imágenes que no vamos a saber ni de qué es, ni de qué. A lo mejor tenemos el nombre del fondo, ¿no? Y ese nombre va a ser el de la carpeta, pero no vamos a saber ni de qué sección es, ni de qué expediente es, de qué trata el expediente, nada, ¿no? Por eso es muy, muy, muy importante la parte de la descripción, ¿no? Al menos a nivel expediente, si vamos a digitalizar. Digo, y es más complejo en este tipo de documentos porque este tipo de documentos requieren paleografía, ¿no? Y al requerir paleografía también la descripción se vuelve más compleja, ¿no? Más, hasta cierto punto, más laboriosa. ¿Qué más? ¿Qué más sabes? Me habías comentado. La foliación es un tema también bien importante. Que los documentos estén foliados, que tengan una foliación que esté homologada. Porque regularmente siempre lo que vamos a encontrar en documentos muy antiguos es que van a traer una foliación que tuvieron en su primera época los documentos, ¿no? Cuando tal vez eran de uso corriente y ahí le pusieron una foliación. Después cuando por primera vez los intentaron organizar, le pusieron otra foliación porque ya los juntaron con otros documentos, ¿no? Y después cuando se encuadernan le hacen otra foliación, entonces de repente al momento de digitalizar y de darle una nomenclatura o un número consecutivo a las digitalizaciones, lo que vamos a encontrar son diferentes folios, ¿no? Diferentes foliaciones que también pueden confundir al digitalizador. Entonces, también es importante homologar la foliación, cómo vamos a foliar, si vamos a utilizar bises, si vamos a foliar, bueno, al momento de hacer la digitalización también, cómo vamos a contabilizar las foliaciones, ¿no? Y bueno, eso igual ahorita lo vamos viendo también, cómo es que lo hacemos acá. Ok. No sé si con eso resolví tu pregunta. Sí, y me dejas más dudas. Entonces, idóneamente, un proyecto de digitalización debería de considerar la intervención de todo un fondo documental, ¿no? Porque luego pasa entonces que se comienzan a digitalizar parcialidades
y pequeñas porciones, y se comienza pues como a generar ahí un monstruo que luego no puede ser bien organizado, etcétera. Pero cuando no existen las posibilidades de digitalizar todo un fondo documental completo, toda una sección, ¿cuál sería como la unidad mínima entonces recomendada para hacer la digitalización? Pues no tanto, bueno, en cuanto a la unidad mínima, te digo, más bien sería hacer la selección de un grupo documental específico, ¿no? Como te comentaba hace rato, si tengo un grupo o tengo un conjunto de documentos, un grupo documental que tiene una consulta constante, pues entonces ese sería un criterio para que yo decida que ese tipo de documentos voy a folear. A lo mejor, y por eso también aquí en el manual se menciona que tenga una preparación previa, ¿no? A lo mejor yo ya hice un proceso de descripción de un fondo o de la primer parte de un fondo, pues me voy con eso, ¿no? A lo mejor ya puedo digitalizar esa parte porque ya está preparada, ¿no? Pero a lo mejor está preparada, pero a lo mejor tiene un deterioro muy grande, ¿no? Entonces a lo mejor lo que me va a detener va a ser el deterioro. Digo, a lo mejor el deterioro no es tan grande que me permite manipular las imágenes obviamente con el cuidado que se debe. Y como comento, digo, aquí es con seguimiento, con las recomendaciones que hace la subdirección de, bueno, los restauradores. Entonces sí tenemos que tener esa considerada esa parte. Entonces la selección tiene que ver con esto, ¿no? Con las características que tienen nuestros documentos y el por qué, ¿no? ¿Por qué lo voy a digitalizar? Ah, pues porque tiene una consulta frecuente, ¿no? ¿Por qué lo voy a digitalizar? Pues porque tal vez ya está muy deteriorado, pero ya lo sometí a un proceso de estabilización, lo puedo digitalizar con los cuidados adecuados y posterior sobre su digitalización, a lo mejor si sí ya hago el estudio de cada una de las fojas, ¿no? Pero sí, depende de todos estos aspectos, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, ya nos queda más claro. Entonces, pues bueno, continuamos conforme a la estructura de este manual de digitalización. Pues ya hablamos entonces de los criterios de selección, de cómo entonces vamos a decidir cuáles son los documentos históricos con los que deberíamos nosotros iniciarnos un proyecto de digitalización. Hablamos ya de la etapa preparatoria, esto es, pues bueno, prestar atención justamente a los trabajos previos que se espera que ya hayan sido aplicados a los fondos documentales, cómo manipularlos físicamente, los preparativos, todo esto de cómo identificar su estado de conservación, cómo hacer su foliación, etcétera. Y luego pues pasamos ya a la etapa de producción, o sea, ahora sí a la acción como tal de la reproducción del documento a través de una imagen, una copia fiel. Y en este apartado pues es importante mencionar lo que pues bueno, por ahí ya muchos hemos escuchado y de repente pues todos tenemos una idea, pero no con precisión sobre los metadatos y particularmente pues cuál es la función de los metadatos aquí en un proyecto, bueno, en todo proceso de digitalización. ¿Cómo podemos definir de entrada los metadatos y cuál es su función, Miguel? Ok, pues bueno, los metadatos van de acuerdo al nivel de descripción que tenga el fondo. Es decir, hay, por ejemplo, hay una norma de descripción archivística que es la norma ISADG. Con esa norma se puede armar el esquema de metadatos. Obviamente, el esquema de metadatos se tendría que hacer una codificación a un lenguaje de computadora. Existe también una otra. Es que existe una codificación, por ejemplo, de la ISADG, que es la EAD, que lo que hace es convertir los campos de descripción de la ISADG a etiquetas XML, y ya desde ese punto se puede trabajar la descripción, ¿no? También tenemos que identificar cuáles son los elementos de descripción que requerimos, ¿no? Y eso es lo primero que debemos contemplar.
en cuanto a metadatos de descripción, ¿no? Por otra parte, pues también están los metadatos del mismo objeto digital, ¿no? Que nos van a que en este caso pues, sería, nosotros digitalizamos en formato TIFF, ¿no? Hacemos un archivo de imagen que se llama master. Ese archivo de imagen master, pues es el que vamos a usar para preservar y también para hacer y una copia para hacer las reprografías, ¿no? Que en dado momento que se soliciten. Y también pues hay que se ocupa, ¿no? Para hacer en caso de imágenes o en compresión de imágenes, ya sea para un repositorio o para, por ejemplo, incluso para difusión, ¿no? A veces difusión nos pide, ¿no? Necesitamos estas imágenes o cuáles o tales o aquellas para una publicación que estamos haciendo, ¿no? O va a haber una exposición, tenemos tales imágenes, ¿no? Y nos hacen la solicitud, se digitalizan, o a lo mejor ya las tenemos digitalizadas y se les proporciona una copia, ¿no? O la versión que ustedes nos soliciten. Entonces sí también digo, ya me salió un poquito del tema, ¿no? De los metadatos. Ah, sí. Pero bueno, lo que iba con esto es que también están los metadatos técnicos, que son los metadatos que son propiamente del objeto digital. En este caso son archivos de imágenes TIFF. Entonces en ese archivo de imagen pues viene la fecha en la que se digitalizó, la marca del escáner, la óptica con la que se digitalizó, incluso hasta el nombre del digitalizador, ¿no? O a quien está asignado ese escáner, o en el caso de que se digitalice con cámaras, pues trae todos los elementos que los metadatos de este objeto digital, ¿no? Que sería el archivo de imagen en Muy cool. formato TIFF. Vale, gracias Miguel. Yo me voy a permitir aquí rápidamente, para aterrizar un poco lo que nos has dicho, recuperar una definición del National Information Standards Organization del 2004 que nos, bueno, que parafraseando nos dice que los metadatos es todo tipo de información que está asociada a un objeto de información, o sea, puede ser pues un documento digital, una imagen, un propio texto en soporte físico, que lo identifica, lo describe, facilita su acceso y la gestión de uno o varios de estos objetos de información con independencia de su soporte. Particularmente en el entorno digital entendemos los metadatos como la información estructurada que describe, explica, localiza o de alguna otra manera hace más fácil recuperar, usar o gestionar un recurso de información. Tú ya nos platicaste que en el caso de la experiencia del AGN, los metadatos vienen entonces asociados a ya digamos al archivo TIFF, que es la copia maestra que se genera. Y mi pregunta sería, ¿cómo se hace esta asociación? O sea, en automático, digamos que pues el software genera esta asociación de datos y ya resulta entonces en un archivo TIFF que por un lado, bueno, pues sí tiene la imagen, que es la reproducción, y por otro lado tiene la incrustación de estos metadatos, No, no, o no. cómo funciona. No, es como, a ver cómo lo explico para... pero siempre lo explico con este ejemplo que es un poquito más ordinario, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto estos, alguna vez llegaste a tener un MP3, ¿no? De esos que había así grabados y que solamente en la parte de atrás traían un listado de canciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando lo ponías en tu estéreo, en tu coche, te decía track 1. Track 2, track 3, track 4, track 5. Y la única forma que tenías tú de saber qué track era el que querías era viendo el listadito, la listita esta que venía en la camisa del CD. Sí, claro. Porque si tú lo ponías, decía track 1, artista desconocido, álbum desconocido. Entonces no sabía, esos son metadatos. Son los que te están, el metadato del nombre del artista, el metadato del nombre del álbum y el metadato del nombre de la canción, ¿no? Son tres metadatos que nos van a ayudar a identificarlos y a buscarlos. ¿Qué pasaba con los estéreos? Que nos permitían buscar en carpetitas por artista, por álbum,
o incluso hasta por canción, ¿no? Una vez que tenemos esos metadatos, pues será más fácil hacer nuestra búsqueda y recuperar la canción que queríamos. En el caso de los documentos es lo mismo, pero con más elementos, ¿no? No solamente es artista, álbum y canción, ¿no? Sino que vamos a tener autor, fecha, ¿qué más? Fondo, que sería fondo, será más o menos poniéndotelo así como con esto de la música, sería como el del álbum, ¿no? Fondo. Y esta serie de metadatos pues van a ser los que nos van a ayudar. Si tú te das cuenta, hay algo, en los archivos de música se les permitía poner algunos metadatos. Sin embargo, regularmente la forma en la que se controlan o se gestionan, mejor dicho, estos metadatos, pues es a través de sistemas. En este caso, pues serán repositorios donde vamos a almacenar las imágenes, vamos a cargar las imágenes. Y vamos a describirlas, ¿no? Entonces la descripción pues va a estar en el sistema, no es como que digitalizas y se carga el metadato directamente a la imagen. Los metadatos se cargan posteriormente a la imagen, obviamente con el nivel de descripción que traigas. Si tú tienes nivel de descripción de expediente, pues hasta expediente llegas, ¿no? Pero si tienes nivel de descripción hasta documento, pues ya le puedes agregar el metadato de descripción por cada documento. Es un poquito complejo de entender esta parte de los metadatos porque necesitamos verlo. Necesitamos verlo y necesitamos verlo ahí también en la computadora para ver cómo funciona. Gracias, gracias Miguel. Sí, es un poquito la duda justamente de cómo era la ingesta o de cómo se logra la ingesta de esta información. Nos queda claro que incluso, pues bueno, a nivel analógico, un metadato pues puede ser considerado las propias fichas de descripción, pues porque nos están dando información que nos permite identificar el contenido del objeto de información. Y en este caso pues era la duda, entonces en qué momento el Archivo General de la Nación hace la ingesta o la asociación de estos datos a las imágenes resultantes. Ya nos platicaste entonces que se hace justo después del proceso. Y la última pregunta ya respecto a los metadatos sería entonces, ¿los metadatos se asocian a nivel grupo documental? O sea, no forzosamente tiene que ser objeto por objeto o imagen por imagen, pues. En el caso de que se cuente como te comentaba hace rato, en el caso que se cuente con una descripción a nivel documento, pues se tendría que hacer por imagen. Si no se cuenta con una descripción a nivel de documento, pues se podría hacer a nivel expediente. Muy bien, excelente. Bien, pues seguimos avanzando. Por cierto, nosotros no vemos aquí en la videoconferencia, pero la audiencia sí, por ahí pues estamos compartiendo algunas imágenes justamente de el trabajo de digitalización que se hace en el laboratorio de digitalización del Archivo General de la Nación, para que, bueno, contextualizando un poquito de qué son esas imágenes que estamos viendo. Entonces, pues bueno, ya Ajá, vimos sí, que es. son imágenes de los escáneres que Sí, tenemos. justamente. Muy bien, pues luego, pues ya en la parte propia de la producción, pues se hace la captura de la imagen. Ahorita caeremos un poquito más en detalle de los parámetros para la obtención de estas imágenes. Y luego vendrá el cotejo, identificación, corrección, descripción y registro de la información. Y sobre esto, bueno, ahorita adelantando un poquito. Sobre esto, podríamos decir que es un control de calidad lo que se aplica en este punto 7 del manual. ¿A eso se refiere? No, en la parte del cotejo Es todavía previo a la es digitalización. previo, ajá, exacto, es para verificar las nomenclaturas, por ejemplo, que se le ponen a las imágenes, que sean correctas, que la descripción sea correcta, que la foliación sea correcta. Son parte de los elementos de preparación de los documentos, ¿no? Como te comentaba, nos ha llegado a pasar, ¿no? Que a veces una foliación, y digo, es algo muy, muy, muy normal, ¿no? A veces se sataniza, ¿no? Cuando a veces nos equivocamos en la foliación, pero de verdad
Tal vez quien no ha hecho foliación, pues no sabe de lo que le hablo, pero la foliación es una labor que pareciera muy fácil, muy sencilla, pero es muy cansada, ¿no? Y es muy cansada porque imagínate estar poniendo números y números y números y números y números y de repente te cansas, ¿no? Se te cansa la vista, sí es un poco agobiante hacer la foliación. Sin embargo, a veces llega a pasar que hay un error. Y pues también hay que revisar esta parte, ¿no? Imagínate, yo ya folié todo un volumen o toda una unidad de instalación, todo un expediente, y resulta que, te pongo así, de 400 fojas, ¿no? Y resulta que revisándolo me equivoqué. Entonces tengo que volver a hacer la foliación, ¿no? O tengo que hacer la corrección. Entonces, precisamente por eso hay que hacer toda esta revisión previa, ¿no? Por ponerte un ejemplo. No, no te escucho, Samuel, no sé si estás hablando. Sí, no, ya era todo. Bueno, eso era lo que quería comentar hasta ese punto. Okay, Tenemos muy otro punto que sí es el de control de calidad y validación. O sea, ya en el departamento de digitalización, ahorita estamos haciendo, digo, es una actividad que se estaba haciendo, pero ahorita la reforzamos. Y estamos, tenemos muchísimo más control en ella, que es la de control de calidad y validación de las imágenes. Esta parte es bien, bien, bien importante también. A ver, espérame, déjate. ¿Qué más, qué más? ¿Qué hacemos en el control de calidad? Pues verificamos la nitidez de las imágenes, verificamos la coloración y la tonalidad de las imágenes, el margen. Nosotros siempre dejamos un margen en las imágenes. Igual no sé si te pueda compartir una presentación que tengo, igual Sí, para que la veas. con gusto. Bueno, a ver, aquí es la comparto normal en el Teams, ¿no? Vale, permíteme entonces salir del modo de compartir pantalla. Muy bien, listo, ya tienes la posibilidad de compartir tu pantalla. Ah, muy bien, pues justo si podemos retomar, Miguel, desde los parámetros de calidad en la imagen, que es el apartado que estábamos ahorita por abordar sobre los parámetros generales de digitalización de la imagen. Entonces, si nos puedes platicar de Okay. eso. Bueno, mira, tenemos esos parámetros de calidad de las imágenes digitales. ¿Qué es lo que hacemos? Como te comentaba, verificar la nitidez, que todos los elementos sustentados sean visibles y legibles. ¿Qué son los elementos sustentados? Son todos aquellos que contienen nuestro documento, sellos, firmas y toda la información que contiene el documento. Esos son los elementos sustentados. Tenemos que verificar también la coloración y la tonalidad que sea idéntica o que sea lo más acercado al documento original. Esto es un tema bien delicado, como complejo, porque influye mucho la iluminación. En el tema de la digitalización, la iluminación es clave, ¿no? Porque muchas veces tenemos escáneres que no tienen iluminación propia. ¿Y qué pasa, no? Que empezamos a digitalizar sin una luz controlada y en la mañana tenemos una iluminación, a mediodía tenemos otra iluminación, 6 de la tarde tenemos otra iluminación, se nubló el día, va a llover, la iluminación cambia, ¿no? Y entonces las imágenes van a tener diferentes fuentes de iluminación, ¿no? También depende por dónde entre, ¿no? Si nuestro escáner está de espaldas a una ventana, de frente a una ventana, al lado de una ventana, etcétera, ¿no? Entonces también son temas que hay que considerar. Y eso va a influir en la coloración y la tonalidad, ¿no? El documento que también esté completo, sin recortes, preferentemente con margen de entre 3 y 5 milímetros. Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos. Que la inclinación de la imagen no sea mayor a los 5 grados, que la imagen no tenga manchas, rayos, objetos ajenos al documento original. Es decir, si el documento, bueno, aquí, si el documento, el documento va a tener elementos, si va a tener manchas, va a tener incluso hasta tachaduras, etcétera.
pero son elementos que forman parte de su historicidad del documento. Entonces, esos elementos se conservan. Hablamos aquí de elementos u objetos ajenos al documento original, ¿no? Elementos que sean ajenos, ¿no? Por ejemplo, que llegue a salir nuestro dedo, que llegue a salir ahí alguna sombra, algún reflejo al momento de digitalizar, a eso nos referimos. Porque aquí en este muchas veces se confunden y me dicen, ah, entonces que lo quieren someter a un proceso de restauración digital, ¿no? Pero pues si lo meten a un proceso de restauración digital, pues le están quitando todos los elementos que el mismo documento fue adquiriendo a través del tiempo. ¿Qué más hay que, qué más contamos con un parámetro de calidad? Pues que los faltantes estén cubiertos. Es decir, roturas, perforaciones o galerías en el documento que han sido cubiertos antes de digitalizar. Aquí nosotros los cubrimos con una hoja de papel color agüesado. Cubrimos esa parte para que se cubran todos estos hoyos, ¿no? Que pueden tener a veces nuestros documentos. A veces son, pues, en el caso de las galerías, pues son por gusanos, ¿no? Que comieron el papel, o fauna que llegó a comer el papel y dejó así como un tunelcito, ¿no? Y eso se les conoce como galerías. ¿Qué más? Que no tengan dobleces o que estos no oculten elementos sustentados. Hay muchas veces que encontramos en los documentos que digitalizamos, pues, fojas que vienen dobladas, ¿no? Y que las desdoblamos y nos da una foja más grande, ¿no? O a veces viene una foja pegada o viene añadida a la foja original, ¿no? Entonces también hay que levantar la foja para poder hacer la digitalización y después digitalizar también el elemento, ¿no? Que esté añadido. A todos estos elementos que no son parte propiamente del documento y que son elementos que impiden que se vean los elementos sustentados, se le conoce como elementos añadidos. También que el nombre de la imagen corresponda al folio asignado a cada foja. Esto también nosotros tenemos nuestros escáneres, pues digitalizamos el frente de la foja y le ponemos un código de número y le ponemos una F de frente. Digitalizamos la parte de atrás y le ponemos el mismo código, pero con una B de vuelta, ¿no? Que nos dice que es la misma foja, la foja 1, pero con la parte de enfrente y la parte de atrás, ¿no? De esta manera solucionamos para poder digitalizar ambos lados, ¿no? Regularmente casi todos los documentos traen información por ambos lados, a excepción de algunos, pero el hecho de, por la antigüedad que tienen los documentos, pues muchos documentos, la parte de atrás nos permite también conocer todos los elementos que lo conforman, ¿no? Pueden ser manchas, pueden ser cómo traspasó el sello, etcétera, ¿no? Marcas de agua, las marcas de agua también son importantes. Y bueno, esos son los parámetros de calidad. Y en cuanto a los niveles que observamos o que vemos todavía como permitidos, pues la nitidez tiene que ir al 100%. La imagen tiene que ser al 100% nítida. La coloración, ahí ahorita la subimos a... ahorita ahí la tenemos en 95%, pero en realidad la trabajamos en 97%. Es muy poco lo que aceptamos de una coloración o tonalidad que varía del original. El margen sí tiene que ser al menos del 95%. Debemos conservar un margen. ¿Por qué debemos conservar un margen? Para garantizar que estamos digitalizando en su totalidad el documento, que no estamos omitiendo ninguna parte de la foja y con ello también la información, ¿no? ¿Qué más? Que no tenga manchas de objetos ajenos, eso sí, no debe tener ni sombras, ni manchas, ni reflejos, ni nuestra mano ahí intentando agarrar el documento porque se regresaba, no, nada. Faltantes cubiertos, pues también al 95%. ¿Por qué? Porque hay veces que como vienen añadidos o vienen incrustados los documentos, pues hay que doblarlo un poquito, ¿no? Entonces sí, a veces se tapa un poco, por eso tenemos ese cachito, ¿no? Dobleces 95%, correspondencia con dobleces tiene que ver con las orillas, ¿no? Que de repente nuestros documentos están muy antiguos y como ese cliché de mapa de pirata, ¿no? Que lo abrían y estaba así como todas las orillas todas gastadas y negras.
hay muchos documentos que están en esa, con esas características, entonces también esos dobleces se respetan, ¿no? Digo, si se puede desdoblar un poquito, se hace, pero muchas veces preferimos no hacerlo porque ponemos más en riesgo el documento. Correspondencia con documento original al 100%, tiene que ser idéntico al 100% y la nomenclatura tiene que estar absolutamente bien, ¿no? Es así, si la nomenclatura no está bien, tenemos que corregir la asignación de la nomenclatura. Muy Y bien. bueno, aquí verás que te pongo unos ejemplos Sí. de documentos. Mira, por ejemplo, este, no sé si se ve el mouse, ahí como lo estoy moviendo. Sí. Este, por ejemplo, es de un... A ver si puedo poner. A ver si lo puedo poner completo. Se dejó de presentar. ¿Ya no se ve? No. A ver, dame un segundo. Dame un segundo, ¿eh? Sí. Darle a compartir otra vez. Bueno, ahí se ve más grande ya, ¿no? Sí. Creo. Ok. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, este que está aquí, este que le estoy señalando. Pues aquí quedó, aquí no tiene márgenes, si se dan cuenta, en la parte de la izquierda no tiene márgenes, en la parte de abajo también tampoco tiene márgenes. Entonces, si se dan cuenta, aquí esta parte de aquí, abajo donde está la firma, ya la estamos tapando. Entonces, lo que necesitamos es que la imagen tenga un margen para que podamos garantizar que estamos digitalizando todo el documento. Este de acá, por ejemplo, no tiene margen, no tiene mucho margen, y además de eso, tiene otro tema, que está muy clara la imagen, ¿no? Entonces aquí ya fue un tema también lo que le decíamos de la coloración del papel, ya se quedó muy blanquizca, ¿no? Otro tema es el que la imagen está muy ladeada, está muy inclinada hacia el lado derecho. Esta de aquí, que estamos viendo acá, por ejemplo, tiene unos márgenes muy grandes, ¿no? Y además de que están muy grandes, en la parte derecha, pues también se está comiendo ahí parte de la información, ¿no? Esta, pues también tiene unos márgenes muy pequeños. Y a ver, acá teníamos otras. Este es otro caso que también puede llegar a pasar, que de repente estamos digitalizando en vertical y de repente salen en horizontal, ¿no? Entonces, digo, también esta parte es algo que debemos cuidar mucho. ¿Qué otro elemento? Esta imagen de aquí, por ejemplo, está sumamente oscurecida, que era lo que les decía hace rato, ¿no? Si digitalizamos sin iluminación controlada, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos va a pasar esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el documento, esta de aquí, el documento está, no se acomodó adecuadamente para que se pudiera digitalizar, además de que se le puso una marca de agua que está tapando la información. Digo, este también es un error que pasa mucho, ¿no? Al momento de proyectos de digitalización donde se les pide marca de agua, que la marca de agua la ponen en sitios donde tapan la información. La marca de agua también no debe exceder del 10% de transparencia para que no nos tape tanto el documento, ¿no? La intención es que esté ahí, pero que tampoco nos moleste al momento de leer. Digo, a menos que sea una publicación que va en línea, digo, a lo mejor ahí sí ponemos una marca de agua más grande, ¿no? Pero regularmente se ponen como en horizontal, ¿no? Y seguidas, que son como las que ponen ustedes, ¿no? Cuando hacen alguna, que difunden alguna imagen en línea, ¿no? Sí. Y bueno, también como parte de esto, pues tenemos la validación, ¿no? ¿Qué hacemos con la validación? Pues confirmamos que la unidad documental o volumen o expediente haya sido digitalizado en su totalidad, que no falten folios ni se dupliquen imágenes. Ordenar y almacenar las imágenes digitales de acuerdo a la organización y clasificación de los documentos originales y asignar una nomenclatura a cada una de las imágenes digitales que permita la identificación del fondo, sección, serie, unidad de instalación y expediente al que pertenece.
Esto es lo que se hace hasta el punto de control de la digitalización. Ya lo que comentabas tú hace rato de cargarlos a algún sistema o esto, pues eso ya es posterior. Ya es, y Okay. eso ya no tiene que ver tanto con la digitalización, sino más bien con Con el la indexación almacenado. a un repositorio. Ok, y respecto a la resolución, ¿cuáles son los parámetros recomendados? Tengo aquí una de resolución también, a ver. Bueno, en cuanto a la resolución también hay que considerar, bueno, nosotros partimos de 300 píxeles, puntos por pulgada. Digo, es como lo mínimo. Podemos hacerlo, y en formato TIFF, como les comentaba hace rato, puede ser más, podemos hacerlo en 400, en 600, en 800, ¿no? Pero por eso también es importante que lo que les decía al principio, ¿para qué lo quiero hacer, ¿no? Y por qué lo quiero hacer. Porque, ¿para qué necesito algo a 800 o a 600? Voy a hacer una gran impresión, voy a hacer un facsímil, ah, pues sí, tal vez sí lo quiero a 1000, ¿no? 800, a 600. Pero si lo que voy a hacer son reproducciones para poder visualizarlo en una computadora, pues en 300 es más que suficiente. Ahora, también la profundidad de bits se trabaja en 24 bits. Que también, qué más pues esa parte, ¿no? Hay veces que nos preguntan, ¿y por qué no digitalizamos en RAW, ¿no? Formato RAW. Porque muchas veces dicen, es que el RAW es un formato pues más completo, ¿no? Es un formato que me permite tener todo el control sobre la imagen. Sin embargo, el RAW, el detalle que tiene es que, de hecho, el RAW también se conoce como un archivo master, ¿no? Pero el RAW está más enfocado a otro tema, que es el de la fotografía. Porque el RAW lo que me va a ayudar es a poder mover y editar algunos parámetros de la imagen, ¿no? Como es la temperatura, la gama de color, etcétera, ¿no? Y lo que necesitamos nosotros en la digitalización de documentos es que sean lo más idénticos al original y que conserven todos los elementos para poder garantizar que estamos viendo casi casi el original, ¿no? Y no hacer tantas ediciones. Por otra parte, el RAW también tiene otro tema, que es el de que para abrir un RAW o poder reproducir un RAW, pues necesito programas especializados, ¿no? Como Lightroom o como Photoshop. A diferencia del TIFF, que al menos hasta 300 ppp, pues sí lo puedo abrir en un visor de Windows o en un visor de OS X, ¿no? Sin problema. Empieza a haber problemas ya cuando se trata de TIFFs de 800, ¿no? TIFFs ya muy grandes que sí se llegan a tardar mucho y que requieren también de un procesamiento más fuerte por parte de la computadora, ¿no? Requieren más recursos por parte de la computadora. También eso hay que considerar, que muchas veces nos vamos por, ay, no, sí, que tenga mucho más puntos por pulgada, pero se tarda mucho en abrir. Y además de que se tarda mucho en abrir, ¿cuánto almacenamiento voy a tener que utilizar, ¿no? Hay imágenes que pueden llegar a pesar hasta 100 megas. O sea, imagínate, de 10 imágenes ya hice 1000 megas. 1000 gigas, perdón. Digo, sí, 1 giga. Entonces eso también hay que considerar esa parte, ¿no? El almacenamiento. Y eso, bueno, independientemente también debemos considerar eso antes de digitalizar, ¿dónde lo vamos a almacenar? Si tenemos la capacidad de almacenamiento y de hacer un respaldo de ese almacenamiento. ¿Nos puedes platicar un poco más de las características de este formato TIFF? ¿Es un formato que por default ya traen considerado la mayoría de los software de digitalización? Sí, ya la mayoría te permiten digitalizar en TIFF y en JPG, pero el TIFF es el más adecuado, ¿no? El que se utiliza para archivos de imagen. Ok, ¿y cuál es su característica? ¿Qué diferencia un formato TIFF de un formato JPG?
Bueno, el formato formato TIFF TIFF es es un un formato formato que que puede puede ser ser sin sin compresión compresión o o con con compresión compresión sin sin pérdida. pérdida. Es Es decir, decir, que que vamos vamos a a tener tener todos todos los los elementos, elementos, la la mayoría mayoría de de los los elementos elementos de de la la imagen, imagen, ¿no? ¿no? A diferencia de un JPG, que es un archivo comprimido, que va a reducir también la calidad, ¿no? Es como con los archivos de música. Regresando a un ejemplo más ordinario, antes, no sé si se acuerden, había archivos de música de MP3 cuando empezó a salir MP3, y empezó, me acuerdo que eran a 16 kilobytes por segundo, ¿no? Y después subió a 32 kilobytes por segundo, y después subió a 128 kilobytes por segundo, y cada uno de estos tenía diferentes calidades. Hasta ahorita que se estandarizó en 320 kilobytes por segundo como el, digamos, el estándar, ¿no? De buena calidad. Sin embargo, hay otros formatos que dan muchísimo más calidad y nos permiten tener un audio de mucho mejor, de que tenemos todos los elementos del audio, ¿no? Igual con el TIFF pasa lo mismo. Como es un formato digital, pues si lo hacemos en TIFF, pues le vamos restando como estos cuadritos, ¿no? Como estos elementos que permiten hacer la semejanza con el de papel, ¿no? Entonces el Okay. TIFF, pues nos permite tener mayor semejanza al original, ¿no? En papel. Por ejemplo, estos libros los lectores de libros de Kindle trabajan a 300 ppm, por ejemplo, para garantizar que tu lectura sea lo más similar a un libro. Muy bien, gracias, gracias Miguel. Pues bien, ya repasamos entonces el proceso de digitalización, ya abordamos lo correspondiente a la producción, que es ahora sí la reproducción de la imagen, y luego viene la hora, pues entonces ya bueno, hablamos también del control de calidad, de la validación, y viene la hora pues de almacenar toda esta información que se va generando. ¿Cuáles son los parámetros, los lineamientos que la AGN en este manual de digitalización propone para el almacenamiento de estas imágenes? Bueno, nosotros ahorita estamos, como comentaba hace rato, pues se les asigna una nomenclatura a las imágenes, una nomenclatura que va de la mano con la clasificación que tiene el documento, y se guarda de esta manera en carpetas. Esto con independencia de que posteriormente vayan a estar en un repositorio, ¿no? Cuando ya están en un repositorio, pues sí, ya lo vamos a ver de otra forma, ¿no? Ya no lo vamos a ver así, pero nosotros al momento de digitalizar, para llevar un orden, para tener un control sobre las imágenes que estamos generando, pues lo almacenamos de esta forma. Y haz de cuenta que es el fondo, la sección, la serie. En el caso de que exista una subserie, pues agregamos la subserie. Unidad de instalación, estamos hablando en este caso de encuadernados o volúmenes. Dentro de los encuadernados o volúmenes vamos a tener expedientes, y dentro de expedientes pues ya vamos a tener la reproducción digital. Por ejemplo, aquí estas ya serían las reproducciones digitales con sus nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, este es de Hospital de Jesús. Y pues aquí tiene la nomenclatura del Hospital de Jesús, y aquí ya está, toda esa nomenclatura nos va a decir la clave del fondo, sección, serie y unidad de instalación. Y de esta manera garantizamos que podemos recuperar los documentos, ¿no? Con independencia de que posteriormente los carguemos repito, a un repositorio, y ahí sí ya sería diferente la visualización. Muy bien, excelente, gracias. Y finalmente, ¿cuántas copias de almacenamiento se deberían de generar? Pues ahorita estamos justamente trabajando en esa parte, pero pues pueden ser desde tres, una. Y también estamos trabajando la parte de ver cuál sería la mejor forma, ¿no? De tenerlos, ¿no? Pero sí, porque obviamente esto, como te comentaba hace rato, es algo que va creciendo, va creciendo. Entonces sí es algo que hay que ir considerando a futuro, ¿no? Si yo ahorita empiezo a digitalizar 1000 imágenes por día, ¿cuánto voy a tener al mes, no? Y eso en megabytes, ¿cuánto es? Esos megabytes se van a convertir en gigabytes, después en terabytes, y hay que ir considerando esta parte, ¿no? Y eso también va amarrado con la parte económica, y si de eso voy a hacer otras dos copias, pues imagínate cuánto voy a ocupar de espacio, ¿no? Y es bien importante también considerar eso.
Muy bien, sí, tener la visión a largo plazo de lo que va a requerir, pues justamente, no nos vamos a comprar un disco duro de 500 gigabytes, pues. Sí, y como es tecnología, pues también hay que ir considerando qué es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, porque a lo mejor ahorita me sirve el TIFF, pero no sé, a lo mejor en unos años el TIFF sale otro formato mucho mejor. A lo mejor tengo que hacer una migración de TIFF a ese formato, ¿no? O etc., ¿no? Excelente, muy bien. Las resoluciones de los monitores han cambiado también, entonces también se tienen que adecuar a todo eso, ¿no? Sin embargo, la de 300 funciona bien. Muy bien, gracias, gracias Miguel. Pues que me parece que con esto ya hemos logrado exponer a cabalidad el contenido de este manual de digitalización y si me lo permites, pues damos paso al momento de diálogo con la audiencia. Y pues para poder atender las inquietudes que nos han estado compartiendo a través del chat de la transmisión. Y nos arrancamos con David Aranda, quien nos pregunta si estos lineamientos están alineados con las fases de digitalización establecidos en los lineamientos para la organización y conservación de archivos emitidos por el Consejo Nacional de Transparencia. No sé si... Perdón, ¿hubo algún tipo de...? ¿Cómo fue la pregunta otra vez? Perdón, Samuel. Ah, sí, que si estos criterios que está estableciendo la AGN en su manual de digitalización están alineados o de alguna manera pues consideraron las fases de digitalización que se establecen en los lineamientos para la organización y conservación de archivo emitidos por el Consejo Nacional de Transparencia. Ok, sí, estos, aquí estamos más enfocados a la parte de lo que son los documentos históricos. Sin embargo, estos lineamientos que menciona, pues hablan más de lo que es elaboración de un proyecto de digitalización, que es más o menos lo que te comentaba, pero están más orientados a digitalización de etapa activa, ¿no? Etapa activa y semiactiva. Y ahí sí también hay que hacer toda una serie de análisis, ¿no? Lo que plantean estos lineamientos que comenta, pues es hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto donde definamos por qué vamos a digitalizar, qué vamos a digitalizar y cuándo lo vamos a digitalizar, quién lo va a digitalizar, ¿no? Porque tiene otra complejidad hacer la digitalización en archivos de trámite, ¿no? O en archivos de concentración. Voy a digitalizar al momento de que entre la documentación. ¿Quién va a digitalizar? ¿Oficina de partes? ¿O voy a digitalizar cuando ya está ahí? ¿Qué voy a hacer con lo que digitalizo? ¿Lo voy a indexar a un sistema de gestión documental? ¿Y qué voy a hacer con el original, ¿no? Porque muchas veces siempre he escuchado mucho lo que dicen, no, pues es que ya vino una empresa, nos ofreció digitalizar todo y pues ya vamos a eliminar, ¿no? Porque pues ya lo digitalizamos. Hay que tener mucho cuidado ahí en esa parte, ¿no? Porque no se puede eliminar. Hay toda una normativa para hacer la parte de la eliminación de documentos, ¿no? La baja documental. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Y no por digitalizar lo que está activo, lo que está en trámite de concentración, quiere decir que ya puedo eliminar lo que tengo ahí, ¿no? Digo, también hay que considerar lo que voy a digitalizar en trámite. Porque si voy a digitalizar documentación que va para baja, o que su destino final es baja documental, pues entonces, ¿qué caso tiene que vaya a digitalizar? Digo, son otros temas a considerar. Eso está más enfocado a documentos históricos, que se consideran patrimonio documental de la nación. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces con Claudia Cintia Hernández Roldán. ¿Documentos digitales y documentos electrónicos entiendo que son diferentes? Pues sí, sí, sí lo son, Claudia. Digo, ahorita a grandes términos yo te diría que los documentos electrónicos básicamente hacen referencia a aquellos que son nativos, o sea, que tuvieron su origen a través de sistemas electrónicos y que no tocan bueno, pues el mundo físico, el plano físico. Y los digitales podemos estar hablando, o más bien los digitalizados, pues son los que son llevados del formato físico al formato electrónico a través de un proceso de digitalización. No sé si quieres ahondar más en esto, Miguel. Sí, cuando hablamos de electrónicos, puede ser todo aquel que para su reproducción requiere un medio electrónico, ¿no?
Puede ser que el formato del archivo sea analógico, pero para su reproducción requiere un procesamiento electrónico, entonces se puede considerar electrónico. Pero tenemos lo que son los electrónicos digitales, que sí son todos los que van a estar en este lenguaje de computadora, ceros y unos, codificados en ese lenguaje. Eso es lo que entendemos por digitales. Entonces, sí hay documentos electrónicos que son digitales, ¿no? Entonces, el término correcto cuando hablamos de documentos que están en una computadora es documentos digitales, ¿no? Por eso les mencionaba archivos de imagen digital, ¿no? Porque, digo, también ahí hay un tema, ¿no? Que si es digital o es electrónico, ¿no? Digo, para términos de la ley menciona electrónico, pero no menciona digital, ¿no? Pero la realidad es que vivimos en un mundo digital, ¿no? Entonces, la mayoría de lo que tendemos a procesar pues es en digital, ¿no? Y por eso hablamos de digitalización, Muy bien. convertirlo a ceros y unos, ¿no? Excelente, gracias por la precisión. Mario Vázquez Cantú, ¿cómo obtener esta tecnología que usa el AGN para documentos en gran formato? Híjole, Mario, pues es que si ¿Cómo mal no qué? recuerdo, que cómo obtener esta tecnología que usa el AGN para documentos de gran formato, para escanear documentos de gran Mapas, formato. ¿no? Y así. Y planos y mapas, ajá. ¿Hay alguna gama, digamos, relativamente accesible de escáneres, Miguel? Mira, nosotros no podemos recomendarles marcas de escáneres, ni podemos decirles, sabes que esta marca es la que te conviene o esto. Sin embargo, sí podemos decirles que hay unos tipos de escáneres que regularmente son de cama plana de barrido, y esos son los que regularmente se usan para digitalizar mapas, ¿no? Entonces, así hay. Ahorita ahí en la imagen se vio uno el que tenemos nosotros, ¿no? De hecho, y hay otros, ¿no? Hay muchas marcas. Nada más que busquen un barrido de gran formato. Algo que se me pasó comentarles es que también es importante al momento de contemplar esto de la digitalización, los tamaños de la digitalización, de los formatos, ¿no? Hay diferentes tamaños. Déjame ver si por aquí tenía una imagen, igual que se los comparto. Sí, los tamaños de la imagen es bien importante para poder definir el formato ya sea del escáner o del equipamiento que vamos a requerir para poder digitalizar, ¿no? Se los voy a compartir. A ver, las voy a enseñar. Y eso tiene que. No sé si ahí la están viendo. Sí. Bueno, aquí ya están los tamaños de las imágenes, ¿no? Y muchas veces cuando escogemos un escáner, cuando vemos las especificaciones del escáner, el escáner nos dice, no, pues digitaliza hasta 1, hasta A2, hasta A3, hasta A4, hasta A5, hasta A6, A7. Estos son los tamaños en los que nos va a permitir digitalizar hasta A0, ¿no? Si nos dice A0 y superior, es que nos va a permitir digitalizar en un gran formato, ¿no? Imagínate, el A0 es de 841 por 1189 milímetros. O sea, es hasta casi más de un Un metro. metro cuadrado. Ajá, entonces digo ahí, te digo ahí para que tengamos el dato, ¿no? Muy bien, sí, esto está buenísimo ese tip. Gracias, gracias, Miguel. Y eso siempre cuando elijamos un escáner va a venir esa información. Okay. Por ejemplo, si voy a digitalizar documentos en tamaño A3, pues tal vez con un A2 me funciona, ¿no? Puedo hacer un A3, A3, A2 o A4, ¿no? Pero Perfecto. a lo mejor ya no requiero el A0. Okay, okay, Son okay. temas que debemos considerar también. Muy bien, seguimos con Elio Jesús Fabre. Para la concentración de toda la digitalización de los documentos, ¿se deberá utilizar algún tipo de almacenamiento específico? Bueno, algo ya se mencionó al respecto,
No sé si quieras ahondar más en el tema, Miguel. Pues te requeriríamos una infraestructura, o sea, tendríamos que analizarla, pues tener una infraestructura adecuada, ¿no? Porque digo, también muchas veces también lo que he visto es, por ejemplo, que se digitalice y se guarden discos duros, ¿no? Y luego estos discos duros no se les da mantenimiento, no se respaldan o no pasa nada y a veces se llegan a dañar, llegan a tener algún problema o se están utilizando frecuentemente, ¿no? O sobre esos mismos discos duros se está utilizando para otras actividades, ¿no? Entonces muchas veces digo, si yo tengo ya invertí, no sé, una cierta cantidad de dinero para digitalizar imágenes y las tengo en un disco duro y en ese mismo disco duro estoy utilizando, no sé, otro software, otras actividades, estoy haciendo otras actividades o tengo un sistema operativo incluso, pues imagínate, se me daña algo de ahí y estoy manipulando las imágenes, se me truena. Y si no tengo un respaldo, pues menos. Entonces sí, lo adecuado es tener un almacenamiento específico para mis imágenes, ¿no? Excelente, muy Que no bien. sean, que no sea de uso corriente. Muy buen dato también, gracias. Continuamos con Claudia Cintia Hernández Roldán otra vez. ¿Podrían hablar, aunque sea un poquito, sobre a qué años luz estamos de los documentos electrónicos en el trabajo del día a día y por qué sí digitalizar los archivos de trámite y concentración o por qué no? Pues bueno, de lo primero yo sí te puedo dar un adelanto, Cintia, que no estamos a años luz. Justamente pues el Archivo General de la Nación este año va a tener el gusto de compartir la experiencia del desarrollo de su sistema automatizado de gestión y administración de archivos, el SAGA, que cumple pues con todos los requerimientos que marca la Ley General de Archivos para la generación de sistemas electrónicos de gestión documental. Y que sin duda pues será interés del Archivo General de la Nación compartir este modelo de gestión electrónica para que pueda ser replicado en todos los archivos del país. Entonces no estamos tanto a años luz, ya estamos cada vez más cerca de eso. Respecto a por qué sí o por qué no digitalizar los documentos del archivo de trámite y concentración, a reserva de lo que ahorita platique Miguel, yo pues reiteraría el criterio de para qué los quieres digitalizar, ¿no? Normalmente, pues sí, se recomienda principalmente en archivos históricos, pues porque es más que obvio, porque estamos buscando su preservación, o sea, que se mantengan para todo, pues si es posible para toda la vida, para toda la vida, pero como tienen valores históricos, pues queremos que estén, que permanezcan. En el caso de archivo de trámite y concentración, aquellos de documentos, pues quizá todavía no hayan recibido la valoración correspondiente o el dictamen de documentos históricos y pues no podríamos aplicar ese criterio. Si a lo mejor para fines de consulta o de acceso a la ciudadanía, porque es información de sumo interés público, conviene digitalizarlos, pues entonces ese puede ser un criterio. Otro criterio yo pudiera sugerir pues que sean también expedientes concluidos, o sea, cerrados, casos, asuntos concluidos, porque mientras pues el expediente esté en trámite, pues va a tener movimiento y entonces pues también ese sería un factor. Entonces pues sí, más bien tú deberías de preguntarte para qué querrías o para qué te servirían digitalizar documentos, pues que ahorita todavía están en su fase activa o en su fase semiactiva. ¿Tú cómo ves este punto, Miguel? Sí, a lo mejor tal vez lo que comentaba era más enfocado al documento electrónico como un recurso para optimizar la gestión administrativa, ¿no? Digo, los documentos históricos que tenemos nosotros en el AGN, pues están más, digo, ya son históricos, son documentos coloniales, de la historia de México, entonces aquí lo que nos interesa es preservarlos, conservarlos. Darles una difundirlos, ¿no? También es lo que nos interesa. A diferencia de lo que sería un documento electrónico de gestión, ¿no? Que esté activo, ¿no? Que esté siendo evidencia del actuar de los sujetos obligados. Entonces ahí sí es otro tema, es diferente, ¿no?
porque muchas veces ahí no solamente se trata de digitalizar los documentos, porque si tenemos uno en papel, un firmado autógrafo y estamos digitalizando, estamos haciendo una reprografía o una reproducción del original. El original sí es el que sigue teniendo la validez jurídica, a menos que le demos validez jurídica a nuestra digitalización. Es una certificación, ¿no? Y una firma electrónica, como lo indica la NOM 151. Digo, pero lo que hay que tomar en cuenta es que tenemos que certificar, ¿no? Tenemos que hacer otra certificación en esta parte. Es otro tema que se sale totalmente de lo de la digitalización de documentos históricos. Pero, pues tal vez no estemos tan alejados, pero sí, como lo que comentaba Samuel, pues sí va muy de la mano de un sistema, ¿no? De tener un sistema de gestión que nos permita, de gestión documental, que nos permita controlar nuestros documentos electrónicos, ¿no? Y que también nuestra producción electrónica pues vaya de la mano y con los elementos que también la normatividad en materia digital solicita, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias. Claudia Cinta Hernández, Mari, bueno, y varios están pidiendo que si podemos compartir la presentación que hace de momento proyectaste. Miguel, no sé si sea posible. Aunque me parece que en el manual de digitalización se recuperan todos estos elementos que compartiste a través de la presentación, ¿no? De hecho, toda la presentación viene de ahí del manual. Sí, Viene de totalmente. ahí del manual. De hecho, el manual pues tiene más elementos, ¿no? Sí, entonces sí, con gusto ahorita compartimos la liga de enlace donde podrán consultar y descargar el manual de digitalización que contiene todos estos elementos. Muy bien. David Aranda, ¿cómo es el proceso para digitalizar documentos fotográficos y cartográficos? Bueno, de alguna manera ya nos platicó sobre los cartográficos o de gran formato, con el equipamiento que él recomienda. Los fotográficos, me imagino, David, que tu pregunta debe ser sobre todo cuando todavía no están en un proceso de revelado, que están quizá en sus acetatos, que están en sus rollos, porque bueno, de lo contrario, pues bueno, si está en positivo y ya está impresa la fotografía, pues se utiliza como, se maneja el mismo procedimiento que un formato papel. ¿Quieres ahondar un poco sobre esto, Miguel, sobre los documentos fotográficos? Sí, pues tenemos un escáner para documentos fotográficos. Ese sí es un escáner de cama plana y es un escáner que nos permite incluso, bueno, tú ya lo has visto, creo, Samuel, ¿no? Nos permite digitalizar negativos y los positiva. Ahorita, por ejemplo, estamos digitalizando un fondo de los hermanos Mayo y ponemos las tiras de negativos. Ponemos varias tiras, caben creo que hasta cinco, se caben cinco tiras de negativos y hacemos la digitalización y nos positiva todas. Ya nos entrega un contacto de todas las imágenes y pues ya se hace el proceso de selección de imagen por imagen y de su nomenclatura de cada una de estas. Y digo, también las fotografías, pues las digitalizamos, ¿no? De esta manera. La fotografía no es tan compleja, ¿no? Digo, a menos que sea fotografía de un gran formato, pues sí, ahí tendríamos ahí que sí ya digitalizarlo en uno de los escáneres de barrido que tenemos. Nosotros tenemos ahorita escáneres de barrido, escáneres satelitales y también tenemos de cama plana para todas las necesidades que tenemos. Bueno, también tenemos uno de microfilm. Muy bien, gracias. Y justo nos están preguntando como que cuáles son los equipos que recomendamos. Habló algo de eso Miguel. Y también pues a detalle podrán checar en el manual de digitalización pues otras recomendaciones sobre las tecnologías a aplicar. Como tal, una marca no les puedo recomendar, pero sí les podemos decir qué hace cada escáner, ¿no? Cada tipo de escáner, los de cama plana, los de barrido, los satelitales, cuáles son las características que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, los satelitales regularmente se utilizan para libros o para encuadernados. Los de barrido, pues son para documentos que están, también pueden servir para documentos, encuadernados, pero también sirven para documentos que vienen sueltos, ¿no? O Claro. depende también del tamaño, que era por eso lo que les enseñé la tarjetita de los formatos. Muy bien, pues lo logramos, Miguel. Muchas gracias y estamos por fin llegando a la conclusión
del programa. Hemos logrado atender, pues bueno, las inquietudes que nos han manifestado a través del chat. Ah, bueno, por ahí una última que creo que se me estaba pasando. ¿Qué hacer si en mi institución no hay recursos para esta tecnología o para digitalizar? Pues les sugerimos, de repente, pues hay manera de hacer convenios, colaboraciones, mancuernas de proyectos de digitalización con otras instituciones que puedan tener interés particular sobre algunos fondos o por la temática. Entonces, esa también puede ser una alternativa para lograr la digitalización. Acérquense, pues, ¿no? A escuelas, a universidades. Entonces, si por ahí pues no tienen los recursos para adquirir sus propios equipamientos. Miguel, ¿nos puedes compartir tu correo electrónico? Porque nos piden aquí un dato de contacto. ¿Dónde te pueden encontrar? A ver, se los comparto. Sí, también esto que comentabas de los convenios, sí, también es bien importante definir qué es lo que queremos en el convenio, ¿eh? Porque muchas veces, a veces la otra institución tiene alguna necesidad, ¿no? Y hay que empatar su necesidad con lo que nosotros queremos, no que nos adaptemos a lo que la otra institución quiere, ¿no? También hay que tomar en cuenta esa parte. A Ya ver, les encontré tu comparto. correo. No, acá ya se los iba a poner. Ok. Bueno, ahí está. Así es. Bueno, ahí están tus datos en pantalla. Y también les voy a dejar de una vez el enlace de consulta y descarga. Pues ahí estamos, es un tema que nos da para mucho, Miguel, muchas gracias. ¿Qué más quisiéramos seguir aquí? Pero pues fíjense que ya está por caer el diluvio aquí en el Archivo General de la Nación y pues queremos escaparnos mientras todavía podamos salir, ¿no? De aquí del archivo. Porque pues bueno, Miguel y yo aquí seguimos en el archivo y pues ya queremos irnos para regresar a la jornada del día de mañana. Sí, ya Así que queremos ir a dormir. a descansar. Pues muchas gracias, Miguel. Ya no te robamos más tiempo. Muchas gracias a la audiencia que nos estuvo acompañando. Esperemos pues que más adelante podamos tener otro episodio de Diálogos Digitales con este tema de preservación digital. Y bueno, pues mientras tanto, pues seguimos en contacto. Nos vemos en la siguiente edición de Diálogos Digitales con el Archivo General de la Nación, que tentativamente será dentro de 2 semanas, con, bueno, una sorpresa por ahí, porque pues hay mucho movimiento aquí en el Archivo General de la Nación y mucho que platicar, pero pues hasta en tanto, pues hasta aquí el reporte y pues cuídense, buenas noches y hasta luego. Hasta luego, buenas noches, pásenla bien. Gracias. Chao, chao. Y lo logramos. Pues fuga, Miguel.